Buenos días a todos, pues ahorita nos encontramos en otro pulmón de Santa Ana, en Parque Ecológico San Lorenzo. Acompáñenme a esta nueva aventura. Lo primero que encontramos en este parque ecológico es un mini zoológico que por el momento me dicen que no se encuentra abierto al público, por lo mismo la pandemia, pero otro momento iremos a hablar con la encargada del local para ver si nos puede dar una entrevista y ver si nos puede dejar entrar a hacer unas tomas al zoológico. Bueno, aquí nos encontramos con doña Claudia, que es la asistente aquí del personal. Ella nos va a decir con qué es lo que cuenta este parque, de qué horas a qué horas se atiende, cuáles son las normas que están de salud que estamos teniendo en estos momentos. Bueno, ¿cómo estás? Bien. Bueno, el parque está abierto cuenta con un área de 92 personas de terreno, un bosque. Es un área bastante extensa, abierta para, por esto de la pandemia, no se ve mucho sonido. Tenemos lagos, también contamos con un centro de resguardo que por ejemplo estar en el público donde rescatamos animales silvestres que han sido reconocidos en México, un centro de resguardo donde realizamos que han sido maltratados. Los horarios del parque son de lunes a domingo, no sé si es un día, de 8 de la mañana a 8 de la tarde. La dirección para todos los que quieran visitarnos es el kilómetro 67 medio, carretera de Santa Ana del Parque, la ruta de buses 51B y microbuses 7 y 2. El parque está orilla de la carretera, no tiene que desviarse y pues puede venir en bicicleta, las mascotas son bienvenidas, puede traer a hay un área para cenar, sí. Hay otro de descanso, puede venir a hacer su gimnasia, algún deporte. Bueno, creo que el paseo en caballo no se realiza. No, ahorita por el momento, no, por la pandemia. Por el momento no. Estamos a punto de hacer unas nuevas mejoras como reparación del pero eso no. Pero invitamos a toda la población que tenemos un lugar, un pulmón en Santa Ana, sí. ¿Verdad? De Santa Ana que nos visite, pues esto sale un poco de la común. Pero es un ambiente natural para relajarse en familia, con los amigos. Y disculpe, ¿tal vez una fecha en la que pueda estar disponible ya de entrada? Al momento todavía no tenemos fecha exacta. Por el resguardo. ¿Los precios para el...? Sí, los precios son $2 de entrada general adulta, 50 centavos los niños y $1 de parqueo. ¿Puede venir uno que va a dormir aquí si quiere? O... Sí, se pueden hacer campamentos siempre y cuando lo coordinemos antes. Hay ciertos temas que hay que tratar, pero sí hay campamentos. ¿Número de teléfono con el que se pueda contactar? Sí, tenemos el 2416-1086 y en Facebook como Parque Ecológico San Lorenzo. Dani. En el momento nos encontramos en el área de piscinas para pequeños. Pueden ver que el agua es nacimiento propio. En este momento se encuentra llenando la piscina, por eso se encuentra vacía, pero pueden venir a degustar aquí un momento con sus hijos. Esta es otra área para picnic, puede traer su comida, aquí están las mesas con todas sus sillitas, puede traer su cocina para degustar de alguna carne.
o lo que usted prefiera. Bien, a un lugar ecológico, al lado de los árboles hay piscinas, hay lagos artificiales, como pueden ver. Aquí con el video, espero les haya gustado. Pueden suscribirse, pueden seguirme en mis redes sociales como Ansia Vlogs en Facebook y Instagram. Un saludo especial para mi amigo Ángel Tira, que ve todos mis videos. Un abrazo, hermano de corazón. Y bueno, nos vemos en el próximo video.